Bueno, entonces damos pues ahora sí a las 4 y 12 en Colombia la bienvenida a este Hangout, a esta, digamos, videoconferencia de celebración de los 10 años de Creative Commons de Colombia en el mundo y 7 años en Colombia. Disculpen porque tengo retroalimentación. Bueno, entonces un saludo para todos, muchísimas gracias para las personas que nos están acompañando vía streaming y también para los proyectos colombianos que se han sumado a esta actividad especial de conmemoración de estos 10 años de Creative Commons de Colombia en el mundo y 7 en Colombia. La mejor forma de celebrar se nos ha ocurrido es pues conversando con los protagonistas de esta historia, con las personas que han tomado un riesgo por compartir de una forma menos restrictiva y más clara su producción creativa, su producción educativa, su producción intelectual. Nos parece un momento muy adecuado para escuchar a través de este medio digital como qué es lo que están haciendo, qué es lo que están compartiendo a través de una licencia CC, cómo ha sido esa experiencia. ¿Qué dificultades, qué tropiezos han tenido en el camino o qué oportunidades les ha representado adoptar este tipo de licenciamiento? Quizá podemos luego conversar un poco más cómo se ha desarrollado el proyecto en Colombia, cómo ha sido la presencia de Creative Commons en Colombia, cómo hemos podido como compartir con muy diversas comunidades desde hace 7 años cuando Carolina Botero con otras personas se montan esta idea en nuestro país, pero pues vamos a empezar en primera instancia con Claudia León. Claudia nos va a contar en dónde se encuentra, nos va a contar cuál es el proyecto con el que ha decidido participar en esta muestra y por qué vale la pena tal vez adoptar un licenciamiento CC para compartir esta producción. Entonces, le damos la bienvenida a Claudia, agradecemos mucho su participación y la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas por estar acá. Felicidades a ustedes por este trabajo que están haciendo tan importante durante estos años. Mi proyecto es un proyecto académico. Se titula, bueno, se llama Interfase 32, es una página web que tiene, bueno, muchas plataformas. Tiene video, tiene un proyecto de investigación académico como tal, tiene audios y tiene muchas entrevistas. Mi proyecto, no sé si ustedes acá lo pueden ver. Se nos paró la pantalla de Claudia. Bueno, mientras Claudia vuelve, vamos a ver si es que quizá nos está compartiendo su pantalla. Les cuento que estamos desde la... Pero ya no te vemos, Claudia, o vemos paralizada tu pantalla. Estuvieron en él. Hola, Claudia. Claudia. Hola, ¿me escucha? Sí te escucho, mas no podemos como verte. Ya. Ok, yo puse compartir la pantalla para que vean el proyecto. ¿Sí lo pueden ver? No, no podemos verlo. ¿Sí? ¿Los demás sí pueden verlo? Bueno, Julián está haciendo Parece que como señal sí. afirmativa, sí. Y Ok, Ale también, entonces la de esta es la problemas auditivos. página web. Esta es la página web, este es el edificio, la foto que tienen al lado derecho es el edificio donde hice la investigación. Fue una investigación de aproximadamente 1 año y medio, donde hablé con las personas que ocuparon este lugar por
casi 7 u 8 años creando proyectos educativos, sociales, artísticos, fiestas, muchas cosas de tribus urbanas y de proyectos sociales que se gestaron en la ciudad de Bogotá. Allí también emergieron bandas de música y otros proyectos que aún continúan en la ciudad. Y ellos aceptaron pues que yo hiciera este trabajo y que pudiera compartir con todo el mundo lo que había pasado allí. El trabajo, como les contaba, bueno, tengo una galería de fotos en Flickr que también tiene Creative Commons. Claudia. Ya no podemos escuchar a Claudia. Pero bueno, en este momento les voy a compartir la URL también. Ahí te escuchamos, Claudia. Ok, perfecto. Y bueno, ese más o menos en resumen es el trabajo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Yo decidí compartir esto, pues bueno, licenciar esto bajo Creative Commons porque considero que, bueno, siendo un trabajo académico, bueno, por dos razones, siendo un trabajo académico, en la academia hay mucha como competitividad y orgullo en cuanto a compartir los trabajos, ¿verdad? La gente siempre tiene miedo de que otras personas, no sé, tomen las ideas de la gente, en fin. Lo que yo considero personalmente es que uno debe valorar tanto su trabajo como el trabajo de los demás. Por eso todo el trabajo que yo hice, digamos, de los audios, de la realización de los videos y de la realización de los audios, fue tomar música, videos que también estaban bajo la licencia de Creative Commons, porque creo que es un compartir y es formar redes de conocimiento. Sin tener miedo a que la gente se robe las ideas de uno, sino que al contrario pueda expandirlas y crear otros trabajos que puedan ser mucho más productivos y mucho más creativos en el mundo. Esa es la razón por la cual yo utilicé los Creative Commons, porque quisiera que otra gente compartiera este trabajo y pudiera realizar cosas mucho más grandes a partir de esto. No tengo Claro. celos ni tengo miedo de que roben mis ideas, porque eso es. Claudia, tengo una pregunta. ¿Cómo conociste esta alternativa de licenciamiento? ¿Quién te la mostró o en qué escenario descubriste que esta podía ser una opción válida para dar ciertos permisos sobre eso, sobre este trabajo? Bueno, yo la descubrí por internet desde que yo tengo un Flickr y en el Flickr daban la opción de poner tu licencia bajo Creative Commons. Ahí empecé a averiguar más por internet y ya, así, como buscando. ¿Y este trabajo lo has hecho sola o hay algún equipo detrás de este contenido? Yo todo el trabajo de investigación, las entrevistas, la producción audiovisual y la hice sola y la página como tal, la programación, la realizó un amigo que es diseñador. Bueno, Claudia, no sé si alguien tiene alguna pregunta por el chat, pues por favor, digamos, levanta la mano, me dice yo, y le abro el micrófono para ver si tienen algo como que comentar sobre este trabajo de Claudia, que realmente pinta muy bien y nos ha llamado mucho la atención desde que se registró en el Banco de Proyectos de Colombianos de Creative Commons. Bueno, Alejandro tiene una pregunta para Claudia. Gracias.
Espérate, Alejo. Alejo, tú mismo puedes quitarle el micro, el silenciador al Sí, es que lo estaba quitando, lo listo. estaba. Ok. Claudia, bueno, no, chéverísimo. Debe conocer, sobre todo no conoce el proyecto. Después lo estaré mirando más a fondo. Yo creo que parte de esta conversación de lo más interesante es ver esas otras personas que, como nosotros, han decidido licenciar de manera abierta. ¿Cuáles han sido, como de pronto, los problemas o las cortapisas o eso que de pronto te hizo pensar, miércoles, será que mejor dejo de pendejadas y de ponerme a experimentar y lo licencio de la manera clásica de toda la vida? ¿Has tenido algún tipo de problema o en realidad todo ha sido fluido en el sentido del Creative Commons, ¿no? De potenciar un trabajo con todo lo que esto implica, un proyecto con todo lo que esto implica, con todo el trabajo que lleva, licenciarlo abierto? ¿Has tenido algún tipo de problema o algo por el estilo? Realmente no he tenido ningún tipo de problema hasta ahora. Más bien se han abierto más puertas, ¿no? O sea, creo que el tener que buscar para que tu trabajo también sea Creative Commons, otros trabajos que tengan la misma licencia, te abre puertas y te hace conocer más gente que esté como en lo mismo, ¿sí? Entonces ha abierto más puertas de las que ha cerrado el haber trabajado con esta licencia. Yo realmente como creo mucho en lo que hace un trabajo como este, en la confianza y en el valor que uno debe tener como individuo también, ser responsable frente a su trabajo y frente al trabajo de los demás. Tal vez no, aún no he tenido pues el problema, pero a mí sí me gustaría publicar el trabajo de investigación como tal, que es el trabajo, digamos, académico más pesado. Yo creo que ahí se me van a presentar de pronto un poco de problemas en el trabajo teórico por el tema de publicación, pues porque creo que ellos tienen pues una licencia propia de la universidad, pero yo creo que tengo que hablarlo y pues llegar, digamos, a un tipo de negociación frente a eso. De todas formas, mi plataforma web es la que es libre también. Y ya en cuanto al trabajo teórico, pues yo creo que se harán un tipo de diálogos frente a eso. Bueno, entonces vamos a continuación a darle la palabra a Julián Mauricio Pérez. Julián, ¿nos cuentas por favor en qué ciudad te encuentras y cuál es el proyecto que representas? ¿Cuál es el proyecto que está licenciado bajo una licencia Creative Commons? Te escuchamos. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como @profesalcom. Y bueno, lo que estamos proponiendo desde la ciudad de Santiago de Cali es una película con open source, que la gente que pueda ver esta película, pues pueda descargar la película, pueda hacer uso de los archivos originales de la película. Y la experiencia que hemos tenido, pues es bastante satisfactoria porque aquí en Cali pues se ruedan muchas películas. Últimamente el cine colombiano y el cine caleño están haciendo mucha producción audiovisual y nadie se ha arriesgado todavía a hacer una película de estas características como tal, como la queremos plantear. Conocí de Creative Commons hace mucho tiempo, por allá a través de Alejandro Ángel, precisamente, que nos está acompañando, cuando se inició el reto 365 de los videoblogs. Una de las personas con las cuales pues, tuve la posibilidad de aprender pues, mucho del trabajo que hacía Alejandro Ángel con su documental también de Habitantes de Babel. Entonces decidimos aquí en Cali con un grupo de personas hacer una apuesta a una película. También conocimos de las licencias Creative Commons y conocimos pues, a través de todas estas dinámicas libres, de tecnologías libres, con esos casos de éxito que hubo con Blender, con la Blender Foundation. Nosotros somos unos fans pues, de todo este tipo de iniciativas que mezclan lo libre y pues obviamente el software libre, las tecnologías libres. Entonces decidimos presentar esto. Voy a compartir con ustedes la pantalla para mostrarles algunas diapositivas y ir hablando sobre el este. Tenemos en este momento 10 minutos, ¿verdad? ¿10 minutos? Sí, tenemos 10 minutos, 12 minutos para ti. Ok.
Voy a compartir la pantalla y la estoy compartiendo. No sé si la... Ya, sí. Bueno, perfecto. La película. La película se llama Ruth porque tuvimos la experiencia pues, de conocer una persona con este nombre y basada en hechos reales vimos pues, una mujer que tiene muchos valores que yo creo que la mayoría de las mujeres colombianas lo tienen y queremos resaltar esto a través pues, del cine. Vamos a rodar la película aquí en el Valle del Cauca, en medio de El Cerrito, de Sevilla, Tuluá, Buga, y pues obviamente vamos a manejar una estricta fotografía. Una de las características importantes es que es una película que le apuntamos a que tenga un público internacional, pero que sea un cine nacional, sea un cine hecho desde aquí de la casa. Es un film nacional, es un film intimista, es un cine de género, un cine de autor. Vamos a recurrir a las imágenes, a la creación de atmósferas, más que un acostumbrado relato construido a partir de acciones y diálogos. No queremos hacer una telenovela de 90 minutos, no queremos actuar con actores de televisión, vamos a tener actores de cine, el equipo que vamos a estar, el club como tal que va a compartir con nosotros, pues es personas que han trabajado en cine, entonces apostamos a eso, a presentar una película lo más profesional posible y desde aquí de Colombia. ¿Qué pensamos? Pensamos reinventar las prácticas. Vemos de que hoy en día acceder a una convocatoria del Ministerio de Cultura es prácticamente muy difícil, imposible, porque se pierde mucho tiempo mientras pasamos los filtros, mientras logramos ganarnos una beca, ganarnos un estímulo. Pues, mucho tiempo. Tenemos que hacer cine en Colombia con lo que hay. Queremos demostrar que sí es posible, pero tenemos que cambiar el modelo. Y creo que tenemos que pasar de convencer a uno que nos dé $1 millón, que nos dé 100, 200, 300 millones de pesos, que es lo que cuesta una película independiente, a llegar a muchos más, a abrir el modelo, a democratizar el cine colombiano y ir por otras prácticas. La idea pues es desde el inicio compartirlo, hacer una película colaborativa, incluyente y planteando pues un modelo distinto, ¿no? De financiación, de producción y distribución. Hoy en día pues con las dinámicas de las Creative Commons, del crowdfunding, de los derechos pues de autor que no puede ceder, que no puede compartir, pues es mucho más fácil y estamos convencidos que las ideas hoy en día no tienen comentario si no se le añade algo agregado, no se le da un valor añadido y no tenemos temor tampoco por eso. La primera parte, voy a colocar aquí razones que hacen que Ruth la película sea una película distinta. Vamos a tratar de tener desde el inicio una plataforma colaborativa, participativa, que las personas puedan incidir en cuestiones de vestuario, en cuestiones de dirección de arte, perfiles psicológicos de los actores y hacer un trabajo en línea, trabajo colaborativo con cualquier persona de Colombia, del mundo, que nos pueda colaborar y que nos pueda apoyar. La gente participa y no se sienta como un espectador, sino como un productor de la misma película. Otra razón pues es las licencias que nosotros vamos a manejar, que es una de las licencias que es la más elevada de la cultura libre, es una licencia donde pueden compartir igual y pues obviamente van a poder mezclar, van a poder distribuir, editar, van a poder hacer prácticamente muchas cosas con nuestra obra. Y precisamente eso es lo que queremos, que a través de nuestra obra se liberen más obras y hayan obras derivadas de esta película. Vamos a optar por la financiación colectiva a través de una economía solidaria. Nosotros no queremos presentar esta película como una película crowdfunding. Yo creo que hoy en día ya el crowdfunding es algo que, pues aunque en Colombia apenas está llegando, nuestra película no la vamos a mostrar como una película crowdfunding. Esa es una película open source, una película de código abierto, una película con tecnologías libres. Y lo que queremos mostrar es eso, no queremos tampoco mostrar que vamos, pues obviamente, a recibir dinero y queremos como tener esa posibilidad de ser el boom. No, queremos hacer un cine, ¿no? y mostrar una historia, mostrar unas reflexiones, llevar a las personas a conocer esta obra.
Cuando decimos código audiovisual abierto, pues conocí de esto allá en España, en unos videoblogs que vi de un colectivo que se llama CEMOS 98, y ellos manejan este concepto. Ellos lo que hacen es crear experiencias con las personas que asisten a esas charlas y cuentan su experiencia de cómo hicieron, de cómo hacen, de cómo han logrado realizar sus producciones audiovisuales, y al final liberarse sobre eso es lo que nosotros vamos a hacer. Después de nosotros tener grabado todo el material, rodado todo el material, lo que vamos a hacer es colgar en la página de internet todo este material, la gente lo va a poder descargar, lo va a poder editar, banda sonora, fotografías, imágenes, material filmado, el make-up, detrás de cámaras, toda esta parte la gente la va a poder descargar, la gente la va a poder usar y la va a poder editar. Si no les gustó la película, la pueden mezclar, la pueden hacer lo que quieran con este material nativo. En esta imagen, pues prácticamente estamos resumiendo todo. Creemos de que una imagen habla más que mil palabras y pues optamos por un sitio recursivo. Vamos a rodar con una cámara de tecnologías libres, de hardware libre, como es la Pertus. Y maneja, pues obviamente, una calidad de 4K, una resolución bastante, bastante alta. Y vamos a postproducir la película con software. Estamos apuntando a que la película sea postproducida. Para final, pues obviamente, tratar de dejarla en la gente, en el procomún, que todos nos podemos beneficiar. Digo a las personas de que cuando esta película se termine de hacer, cuando esta película se termine de filmar, la película va a quedar en el dominio público, la película la pueden copiar, la pueden editar, la pueden mezclar y beneficiarse de los conocimientos adquiridos. Nosotros vamos a hacer videoblogs a partir del 1 de enero, vamos a empezar a hacer todo el detrás de cámara, lo vamos a colgar en internet, lo vamos a subir, lo vamos a mostrar y vamos a ir, vamos a hacer como una manera u otra transparentes con la gente y le vamos a decir, mire, estamos haciendo esto, tenemos esto, hemos avanzado en esto, vamos a hacer casting por una convocatoria por internet y las dinámicas que queremos manejar son mismas. Bueno, ya son pensamientos que creemos de que tenemos que compartir, patear nuestra mente y crear, obviamente. Estamos inspirando esta película en el concepto de cultura libre y estas dinámicas que debemos trabajar. No es nada más por el momento, básicamente esa es la película. Y pues no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, si quiere... He ido muy rápido tampoco, el tiempo es corto. No, está muy bien la presentación, Julián, muchas gracias. Creo que nos queda pues, como el panorama general de Ruth, la película, muy claro, y también nos queda pues muy buena la inquietud de y la curiosidad por saber cómo sigue, pues cómo toda esta producción se desarrolla y poderla conocer pronto. Si hay alguna pregunta, entonces por favor me indican por el chat y habilitamos el micrófono para que no se nos arme un eco. Igual, Julián, si es posible te quedas, igual seguimos proyectando, seguimos conversando ahorita y seguimos compartiendo otras preguntas luego de las presentaciones de otros de los participantes. Vamos a darle la palabra a Alejandro Ángel, que es quien llegó luego, a Natalia. Natalia llegó antes que Alejandro, le vamos a dar la palabra a Natalia. Bienvenida Natalia, que hace parte de un proyecto, que hoy nos va a contar sobre un proyecto llamado Sonido Transparente, y nos cuentas desde qué ciudad te conectas y cómo ha sido la adopción de este licenciamiento para Sonido Transparente y pues en suma en qué consiste este proyecto que estás presentando hoy. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, Sonido Transparente fue un proyecto académico también, es un libro que escribí en 2 años de investigación y que trata básicamente sobre la unión o de establecer como los puntos de unión entre música y política. Entonces, duré 2 años haciendo trabajo de campo, duré 2 años entrevistando bandas, trabajando con la gente directamente, y me interesé mucho en un disco específicamente, que es el disco Abre y Cierra de Nace Bacatá. Yo les voy a compartir la pantalla para que vayan viendo un poquito de qué se trata. Un segundo. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos contigo hasta las
hasta las 4:50. Ok, perfecto. ¿Pueden ver ahora? No todavía, pero hay que tener la paciencia. Ahí está, está lista. Avísame, por favor, porque no alcanzo, no veo, no los veo a ustedes. Ya se compartió la pantalla. De pronto, Natalia, haces clic nuevamente en... Ya. Ok. No ser Alejandro, no. Dale, por favor, clic otra vez en compartir pantalla. ¿Ahí? No. ¿Qué será? Si quieres, me mandas el enlace de Prezi y yo intento por acá. Ah, ya te podemos ver la pantalla. Ok. Perfecto, ¿lo pueden ver ahora? Sí, señora. Vemos con un espejo. Bueno, como les digo, este libro es una portada del libro. El libro se llama Sonido Transparente porque de una u otra manera que pretende es como tratar de contarle a la gente un poquito cuáles son esos hilos transparentes que hay en la música, pero que no se escuchan, no se ven, no están ahí visibles a toda la gente. Específicamente, hablando de el disco Abre, Cierra, Renace, Bacatá, el disco Abre, Cierra, Renace, Bacatá es un disco que nació por una iniciativa del grupo Doctor Crápula, y la ex concejala indígena Arhuaca Atiquiwa. Ellos dos establecieron un proyecto de recuperar tres territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos territorios eran Maruamaque, Nabusimaque y Jeninjecun. Natalia, estos tres territorios estaban... Es que no podemos ver la pantalla, solo podemos ver que estás en Google Plus y en el Hangout, pero no podemos ver el libro. Ok, dame un segundo. Voy a intentar nuevamente compartir la pantalla a ver si... ¿Está en línea en algún lugar? Sí, vamos, les va a mandar el... a ver, Project Online. Ya un segundo, les va a... Aquí está el link para que lo puedan ver. Listo, si quieres continúa y ya. Si quieres puedes continuar contándonos y ya nosotros vamos siguiendo la presentación. Perfecto. ¿La tienen ahí disponible ahora? ¿La pueden ver? Estoy intentando cargar. Hola. Estoy cargando, me imagino que los demás estamos en lo mismo. Lo que voy a hacer es compartir ya en mi pantalla. ¿La pueden ver ahora? O si, igual les sigo hablando y si quieren les puedo mandar el link después para que puedan. Sí, cuéntanos, Natalia, continúa hablando. Ok,
Ok, bueno, les estaba contando este disco, Abre Cierre de Nace Bacatá, fue un disco que fue promovido y que fue un proyecto que nació básicamente de la unión entre Atiquigua, concejala Aruaca, indígena del Polo Democrático, y el grupo de rock Doctor Crápula. Ellos decidieron, pues, como recuperar estos tres territorios que yo les estaba contando, que son Geninje, Cunmaruamaque y Nahusimaque, que eran territorios amenazados, porque son estos territorios son territorios de pagamiento espiritual para los indígenas. Y diferentes multinacionales querían construir cosas ahí. Entonces lo que hicieron fue que desplazaron a los indígenas y ellos ya no podían hacer sus rituales de pagamento. El principio de esta investigación fue si se podía crear una identidad política desde la música. Entonces, intenté como aplicar a esa investigación diferentes investigaciones, diferentes antecedentes, diferentes teóricos, y el primero que pude aplicar fue Van Dyck. Entonces, a partir de Van Dyck y analizando las 20 canciones que pertenecen al disco Abre Cierre Renace Bacatá, el cual, si no pueden verlo ahorita, pueden entrar a www.todosatierra.com. Ahí en la parte de arte van a encontrar las 20 canciones del disco. Son canciones en donde participan muchos artistas nacionales, donde participa Aterciopelados, donde están los Gaiteros de San Jacinto, donde está Manu Chao, donde está Sargento García. Son 20 canciones que hablan precisamente de esa recuperación de esos territorios. Entonces, cuando me puse simplemente a analizar el discurso, saqué tres conclusiones. La primera es que hay una reivindicación identitaria indígena. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que hay cuatro canciones dentro del disco que están en lengua aruaca, en lengua Aikú, que las canciones hablan todo el tiempo del entorno indígena y de la postura indígena hacia nosotros, los hermanos menores, como ellos nos llaman. También pude encontrar, además de eso, que hay una consolidación partidaria. Bueno, recuerden que Atiquigua para este momento participaba y era parte del Polo Democrático. Entonces, al pertenecer al Polo Democrático, de una u otra manera, las canciones como que motivaban una acción de vinculación, de participación en este tipo de proyectos. La otra es Agua y Territorio. Este proyecto se desarrolló cuando se estaba apostando a Bogotá, capital mundial del agua. Pero bueno, aquí hay un ejemplo que les voy a mostrar. Si ustedes pueden buscar después la canción en YouTube, la canción se llama Todos a Tierra. Es una canción que estuvo muy sonando muy fuerte en diferentes emisoras, que el video rotó por muchos lugares. Y el coro era, bueno, hermanos del águila, del quetzal y del cóndor, unamos nuestro sentir al corazón de la tierra. Esta parte primera era como una enunciación de la herencia muisca para una integración con Ati. Ati en este momento estaba haciendo campaña política para conseguir su curul nuevamente como concejala del Polo Democrático. Cuando dice, para que gobierne el amor, siembra tu pueblo a tierra, para una persona que no vive en Bogotá y que no sabe que el Polo Democrático es un partido político, pues siembra tu pueblo a tierra es una cosa como súper hippie, como súper bonita, unámonos a la tierra y estemos ahí conectados. Pero cuando estamos en Bogotá y sabemos que el Polo es un partido democrático, la frase tiene una visión, una perspectiva diferente. A partir de todos esos elementos que me pude dar cuenta y que ya les acabé de nombrar, pues entonces hay una ruptura epistemológica en toda mi investigación y digo, bueno, pues, aparentemente, con todo lo que estoy viendo en el discurso, esa gente utilizó la música para como un panfleto político. Y me parecía un poco increíble que estuvieran usando una causa como tan real, que era la de los indígenas, para aprovecharse y sacar dinero. Entonces, lo que hice fue hacer trabajo de campo e ir y buscar a todos los personajes. Entonces, buscar a Atiquigua, buscar a Doctor Crápula, buscar a los aruacos aquí en Bogotá y preguntarles qué pensaban. Entonces, en este momento, cambia mi posición teórica. Y empiezo a hacer una investigación a partir de Tim Van Dyck y empiezo ya a mirarlo, dejo a Tim Van Dyck en los antecedentes y empiezo a mirar las cosas desde Deleuze y empiezo a escribir el libro como un rizoma. Entonces empiezo a investigar cuál es el tema de la identidad, qué es lo que nos hace ser lo que somos nosotros en este momento. Entonces empiezo a ver que el concepto que tenía antes era un concepto supremamente arraigado, de elementos intangibles, de las cosas que nos
de una u otra manera nos muestran los demás. Empiezo a mirar también qué es la identidad política y cómo se muestra ante los demás. Entonces, de una u otra manera son todos esos ejercicios de poder y de influencia que se miden en acción, participación. Y llega un punto fundamental que es entender el proceso de construcción identitaria. Necesita que aceptemos ese proceso de identificación. Entonces yo no puedo decir como, no sé, soy, bueno, digamos una campaña de determinado producto o determinada cosa que salga en la televisión, una campaña de Coca-Cola. Yo no puedo decir que yo pertenezco a Coca-Cola o que yo soy como de ese grupo que está adquiriendo ese producto si no acepto ese llamado. Eso es fundamental porque te ayuda a entender que de una u otra manera hay muchas cosas que están en el entorno que tú adoptas sin darte cuenta. Entonces la identidad empieza a ser ya no solamente esa estructura metódica que nos hace pensar solamente lo que somos y lo que mostramos, sino también empieza a ser como una construcción que se relata. Al ser una construcción que se relata es cuando yo empiezo a escribir y digo, bueno, tengo que contarle a la gente la historia de lo que es Sonido Transparente y de lo que pasó en ese disco y cómo nació ese disco. Entonces, a partir de ahí empiezo como a definir muchos puntos que de lo que son Rizoma. Entonces, tiene que ver con que tú puedes coger el libro y unirlo y empezar por cualquier parte del libro y no te vas a perder. Y ahí pasa una cosa muy importante. Yo antes, por decirlo de una manera sencilla, antes veía a Abrecierre, Renace Abacatá y a toda la gente que estaba ahí, a Ati, a Doctor Crápula y a toda la gente que estaba unida, los veía como los malos de la película. Pero luego de ir y hacer todo el trabajo con ellos, empiezo a ver a Abrecierre ya no como ese objeto de manipulación y uso del discurso, sino, al contrario, empiezo a verlos como una forma de mostrar una realidad, como una forma de memoria en lenguaje narrativo, porque de una u otra manera están contando todo lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta y que nosotros no vemos, porque es algo que no sale en las noticias, porque solamente sale el indígena que mataron, pero no sale lo que está pasando realmente con sus raíces y con lo que ellos son. Entonces, bueno, a partir de ahí empiezo, como les digo, a hacer todo el trabajo de escritura en base a Rizoma. Empiezo a ver ya las cosas como diferentes, empiezo a investigar y me entero de que además de eso que está sucediendo, hay muchas cosas que hay detrás de ese disco. Entonces, hay dos cosas fundamentales que me hicieron tomar un poco de distancia de este proyecto. La primera parte se trata de una serie de contrataciones que se hicieron en el Jardín Botánico y que tenían que ver de una u otra manera con el favor político de Atiquiwa. La segunda tiene que ver con que en un momento muy importante de toda la creación del disco, el disco nace en el 2006 en Rock al Parque, el 16 de octubre del 2006, es el lunes, es el último día. Ese día se presenta Manu Chao, y ese día antes de que empezaran todos los conciertos, sale Atiquiwa con Doctor Crápula, con La Pestilencia, con Aterciopelados y con muchos indígenas a decir, bueno, estamos aquí, vamos a hacer esta recuperación de estos territorios. A partir de ahí, ellos empiezan a hacer todo ese conglomerado de gente, después nace el disco, Abrecierre, nace Bacatá, participan todos estos artistas, pero en ese proceso pasa algo que cambia la historia y que si tú no lo sabes no tiene sentido, y es que Atiquiwa se vuelve novia del bajista de Doctor Crápula, que es David Jaramillo. Entonces eso tiene otra connotación, porque cuando empiezas a ver empiezas a notar que Doctor Crápula empezaba a aparecer en muchos eventos, empiezas a notar que estaban tocando en otros lugares, te empiezas a dar cuenta que de una u otra manera hay una exposición a partir de ese momento. Después de esa exposición, obviamente también hay una otra investigación que dice que el dinero que fue entregado para hacer ese disco no fue un dinero que naciera limpiamente de Doctor Crápula y solamente,
sino que tiene que ver con el IDARTE, porque se me estaba diciendo que ese disco había salido, o sea, que había nacido de un cheque entregado por el director del IDARTE, Santiago Trujillo. Lo que pasa después con toda la investigación es que me voy, empiezo ya obviamente a escribir como todos estos pormenores, empiezo cada capítulo del libro, va hablando sobre esos pormenores, va contando un poquito sobre la industria de la música en Colombia, qué es lo que pasa, qué es lo que tiene que hacer un artista para sonar en radio, hablo de la payola, hablo con los principales personajes de la industria musical colombiana, hablo con la gente de la Superstición, hablo con Julio Correal, hablo con los organizadores de eventos para contextualizar un poco qué era lo que estaba pasando, porque en últimas es la historia de un disco. Finalmente, y para terminar ya la presentación y para terminar, que es con lo mismo con lo que yo cierro el libro, es, bueno, que tenía la duda de que de si era real o no todos esos rumores y todas esas cosas que habían salido y que son el eje fundamental del libro. Entonces me voy a buscar a estos personajes, me voy a entrevistar a Tiquigua, me voy a entrevistar a Doctor Crápula y me voy a entrevistar a Santiago Trujillo, director del IDARTE. Y el libro termina precisamente con las declaraciones de ellos acerca de estos tópicos, que son este dinero que salió de estas contrataciones, y acerca de lo que es su papel y si de una u otra manera hubo o no un favorecimiento político para Doctor Crápula y para otras bandas por el hecho de Atiquiwa estar en un poder, tener una posición política. Ese es el final del libro y este es el proyecto. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si alguno tenga alguna pregunta para Natalia. Bueno, Julián dice que es su banda favorita de Doctor Crápula. Creo que entonces podemos continuar con, ahora sí, con Alejandro Ángel. Y agradecemos pues muchísimo a Natalia la presentación que ha hecho sobre este proyecto, sobre este libro, denominado Sonido Transparente, que yo creo que también nos deja a todos muy inquietos. Entonces le damos la palabra a Alejandro Ángel desde Barranquilla. Un saludo a Alejo y gracias por participar en esta muestra digital de Proyectos Colombianos CC. Espérate, Alejo, que no te escuchamos. A ver, ahí. Hola, hola, hola. No. Ahora sí, Alejo, listo. Yo lo estoy desactivando, lo están activando ustedes allá. ¿Ahora? Ya te escuchamos bien. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Súper contento de estar aquí compartiendo con todas las personas que, tanto dentro del Hangout, herramienta nueva en mi uso, no le había dado uso todavía el Google Plus, súper chévere la herramienta por la interconexión de cada una de las personas que están dentro de estos tipos de proyectos creativos licenciados con Creative Commons. Interesante ver la variedad y diversidad de proyectos, eso me parece súper interesante porque abre un poco el espectro también para la gente que no conoce todavía de todo Creative Commons. Muchas veces los que hacemos más bulla a veces somos que de los músicos, que los de audiovisuales, pero se entera uno, por ejemplo, de proyectos tan interesantes como investigaciones, como libros, como hasta software, cosas demasiado diversas, y eso muestra que el universo Creative Commons es mucho más grande de lo que en realidad pareciera en ocasiones. Entonces es interesante este espacio. Básicamente, a mí hay un artista que me gusta mucho, se llama Vincent Moon, seguro muchos conocen por el Tsunami y varias producciones interesantes que hay por ahí en el camino. Y Vincent Moon decía en el libro de Creative Commons, que él vivía su vida en Creative Commons, ¿no? Decía que él vivía un poco, iba grabando videos y con eso le pagaban con comida y con casa y cosas así, y siempre me sentí como muy identificado con eso, no al extremo todavía de que me paguen por casa y con comida por mi producción audiovisual, pero sí como el fondo de lo que hace, ¿no? De ir buscando todas esas historias que tenemos pendiente de contar y sobre todo irla compartiendo. O sea, desde el año 2005, finales, 2006, inicios, empecé a hacer videoblogging y creo que de manera, respondiendo un poco a la pregunta que le hacían antes a uno de las personas, que por qué licenciado en Creative Commons, yo creo que fue como muy orgánico en el 2006,
Bueno, tenía así, no sé, un par de años, Creative Commons, todo era muy experimental y yo creo que no hubo nadie que me diera esto es Creative Commons, sino que de manera orgánica como que fui descubriendo que uno publicaba y la idea era que mucha más gente lo pudiera conocer y por eso desde 2006 que empecé a hacer videoblog y en esa época mi videoblog se llamaba Armadillo TV, era cuando vivía en Barcelona, en España, y todo lo que hacía y lo compartía y siempre le puse una licencia abierta apenas descubrí junto con el blog internacional que fue como la escuela donde empezamos muchos de los videobloggers en Colombia y decidí cómo compartirlo en abierto. ¿Por qué compartirlo en abierto? Yo creo que la pregunta más bien es ¿por qué no compartirlo en abierto? O sea, ¿por qué esa constante de amarrar las ideas cuando en realidad siempre digo que las ideas no son nada sin una ejecución verdadera? Entonces siempre le he apostado como ese enfoque de por qué no soltar las ideas y probablemente de ahí surjan mucho más ideas, mucho más abiertas. Cuando en el 2008 inicié Babel, era una Habitantes de Babel, lo que hoy en día es Habitantes de Babel, que es un documental de 25 minutos, en principio era un videoblog, yo iba a ser un proyecto de micro relatos documentales de 5 minutos, en los que yo que vivía en España y que era inmigrante, que llevaba 5 años allá un poco viviendo como inmigrante, básicamente haciendo de todo un poco y sobreviviendo más que viviendo, decidí contar un poco la historia de mía a través de otras personas, y lo creé como un videoblog, porque era lo que tenía, era una videocámara sencillita de 300 euros y un trípode de 3 pesos y un micrófono que no servía con carajo, y esas herramientas no me permitían pensar en una producción profesional, pero yo tenía esas historias atrapadas y las quería contar y decidí contarlas de esa manera, como la tenía en ese momento. En 2008 empecé a hacer ese proyecto como parte o paralelo de Armadillo TV, justo en ese momento cuando decidí temas de trabajo, terminé volviendo a Colombia después de 5 años fuera, me tocó dejar eso paralizado y en el 2010 cuando lo retomé surgió una gran duda, bueno, ya sí, muchos años regalando el trabajo, por decirlo de alguna manera, Creative Commons, libre, abierto, hagan lo que quieran con mi trabajo, úsenlo, Babel implicó en el 2008 un cierto gasto, no mucho, pero en 2010 cuando decidí retomarlo porque tuve que viajar nuevamente a Barcelona, ya implicó más gastos, tuvo que viajar a Barcelona, a Italia, donde estaban otros personajes, gastos de transporte, pese a que fue algo muy individual, porque fue un documental que hasta que llegué a Boyacá, lo hice yo solo, ya en Boyacá sí me acompañó un grupo, la Vilombana, Andrés Arias, mi esposa, un grupo de gente que me empezó a apoyar un poco, y ya en la postproducción sí entró mucha más gente, pero la primera fase era yo con yo, era algo muy individual, pero los gastos eran muy reducidos, pero había gastos, y yo decidí como oye, ¿por qué no probar esto que le he dedicado tanto tiempo? Claro. Probarlo con una licencia cerrada para ver qué pasa. Sinceramente, como esa pregunta de ver qué pasa. Y justo en ese momento, y todo pasa por algo, y la serendipity aparece, apareció la ley Lleras. Fue el momento cuando yo lancé el primer tráiler de Babel, que gustó un montón, y la gente lo compartió, y la gente estuvo ahí al lado acompañándonos. Apareció la ley Lleras, y yo dije, ¿por qué carajo alguien tiene que obligarme a mí a decidir por mí que si yo comparto o no comparto? Y decidí que más allá de marchas y más de todo este activismo de sofá tan pendejo que a veces que en el que caemos, decidí que la manera como nosotros podíamos hacerle frente a todo ese tipo de leyes era generando contenido libre, contenido abierto, que no tuviera ningún tipo de problema, que nadie tuviera que bloquear porque el mismo dueño dijo que era abierto. Entonces decidí en un arranque de locura creativa, es decir, ¿no? Se va a Creative Commons y así fue como, me gustaría compartirlo, así fue como cuando, a ver, ahí está mi pantalla, sí, ahí está, sí la ven, ¿no? Mi pantalla, yo en la página web de Babel, que es esta misma, dentro de los diversos menús que puse lo de Babel es suyo, donde explicaba directamente que el fenómeno tan amplio como era la inmigración, era Babel, porque Babel era la mirada de la inmigración, y que está lleno de historias en todas partes, que se repiten en muchas partes, no tenía por qué ser cerrado, tenía que ser lo más abierto posible, y por esa razón decidí licenciar Babel para que la gente pudiera repensarlo, reinterpretarlo, difundirlo y compartir Babel, ¿no? En la sala de su casa, en su iPod, en donde fuera, ¿no? Hice eso, el proyecto duró, pues, 2008 grabé, 2010 y 2011 volví a grabar, y en este año 2012 estuve, pues, en la postproducción, hasta que hace poco, hace un mes aproximadamente, ya lo estrené de manera oficial, si bien hace un año había hecho un preestreno, ya lo estrené de manera oficial, y en la web, que es esta que ustedes ven aquí, si se ve bien, bueno, supongo que se va a ver medianamente, la web, en esta web yo puse un área de descargas en la que yo, al día siguiente que estrené el documental, ya puse, si pueden ver acá, el área de descarga está, el documental en alta definición, 720p, la definición estándar,
en versión móvil, en versión de DVD, si alguien quiere quemarlo directamente un DVD. Están los trailers, me gustaría de hecho mostrar ahora un pedacito de imagen, porque veo que no se suena. Están los teasers, están los trailers, está la una versión extendida que no la he subido todavía, pero espera que esté el año pasado y pienso subirla. Están los subtítulos, porque algo curioso y algo que me gusta llamar siempre la atención es que ese miedo que hay de cerrar las ideas y en realidad abrir las ideas lo que hace es que mucha gente se implique en nuestras ideas. Cuando yo he hecho Babel en abierto, mucha gente se ha implicado y se ha conectado con la idea, lo han apoyado mucho, y eso ha logrado, por ejemplo, que justo cuando estaba ya en los temas ya finales, en los cortes finales, a mí me surgió la duda que yo quería que Babel, como Torre de Babel, que es, que de ahí surge un poco el nombre, la idea es que los habitantes de Babel se pudiera ver en muchos idiomas, que mucha gente pudiera acceder a él, ¿no? A este producto de migración, que es un tema tan, tan amplio y tan global, y quería hacerlo en muchos idiomas, pero claro, como es un producto low cost, hecho con las uñas y todo eso, no había dinero como para pagar a traductores profesionales. Lo que hice fue que por las redes, Facebook, Twitter, las diversas redes en las que estamos, tanto yo como persona como Babel, soltamos la pelota, oigan, y tenemos esto, queremos que llegue mucha más gente, ayúdenos, ¿no? Ayúdenos a hacer la traducción, hice la subtitulación, la transcripción al español, y empezó a aparecer gente, y en este momento Babel tiene subtítulos en inglés, italiano, francés, catalán, alemán, y bueno, el obvio en español para ayudar a hacer personas con deficiencias de auditivas. Entonces son 6-7 subtítulos que yo creo que de otra manera no los hubiera podido tener, y estamos hablando de que son traductores profesionales, o sea, no fue que el amigo Pedrito que habla francés, no, traductores profesionales que se tomaron el trabajo de dedicarle unas cuantas horas a eso, de revisarlo y etcétera, para que más gente pudiera acceder al producto. Está el material gráfico, está los labels, la portada, todo el material que hice de Babel, inclusive un Facebook clásico de toda la vida, está ahí para ser descargado. Lo que quiero dejar de fondo, porque creo que tengo la compartida imagen y voy a seguir hablando, y entonces esto era un poco el trailer como empezamos a compartir con la gente, y yo no hablo de las imágenes. Y lo interesante de todo este proyecto de Babel como proyecto es darse cuenta de verdad cuando ve una historia y conecta con ella. Es irrelevante si esa historia tiene copyright, tiene copyright, como la gente no está mirando el final de los créditos para ver si esa película o ese libro o ese proyecto estaba licenciado de X o Y forma, ¿ok? Y lo que he descubierto yo como autor es que entre más abrimos las ideas, más gente llega, más gente la reinterpreta. Cada vez que he presentado a Babel, que afortunadamente ha tenido cierto movimiento en algunos festivales y en algunos espacios audiovisuales en México, en Brasil, en Colombia, en algunos festivales y algunos más que faltan a lo largo de los años. Cada uno que he podido ir, he contado con la representación de la gente. ¿Por qué hiciste esto así? ¿Por qué hiciste esto asado? Y es como la libertad de vuelta. Igual está ahí online, lo puedes descargar, inclusive si quieres te doy el material bruto y lo remezcla. O sea, sería bacanísimo que alguien se le midiera, no sé si alguna vez alguien se le mide un montón de material, pero es muy chévere como eso, ¿no? De que la gente reinterprete y remezcle toda esa mirada que uno está haciendo un producto, un proyecto, una historia, en un caso de la migración. Para ir finalizando, está un poquito como el punto de la reducción. Para ir finalizando, me gustaría remarcar de las cosas que más me encuentro, yo por lo menos como docente, yo soy docente, yo trabajo en la Universidad de Norte aquí en Barranquilla, y en una de las materias que he dicho que se llama audiovisuales en primer semestre, una de las cosas que les he metido es que conozcan el medio digital, que conozcan todo este nuevo universo audiovisual que se está gestando, todas estas tendencias que hay, y la primera pregunta que hacen ellos, y en cualquier sitio donde uno vaya y habla al respecto es, ¿pero dónde está la plata? Hay como un amarre o un armazón mental que tenemos, un chip necesario de cambiar, que siempre estamos buscando dónde carajo está la plata. Y insisto, no quiero que esto suene tan romántico ni nada de esto. Todos tenemos que comprar la arroz y la lenteja para nuestro hijo. A mí, en mi caso, con mi nueva bebé, el de leche, que ya más que nunca conozco ese concepto. Todos tenemos que comprar cosas y pagar cosas, pero yo creo que no es lo relevante. Uno puede ser lo relevante cuando estamos creando contenido creativo. Siempre, ¿de dónde consigo la plata? ¿De dónde consigo la plata? Sino pensar que la plata va a llegar, el dinero va a llegar si estamos haciendo un producto bueno. Y eso es de toda la vida, o sea, en cualquier tipo de gestión creativa que hagamos, si el producto es bueno y se hacen unas labores mínimas de gestión de difusión, se va a llegar a un buen resultado. Entonces creo que sería muy interesante empezar a cambiar ese chip
con el que tenemos de manera constante del pago, sobre todo porque sí que hay posibilidades de monetizar el producto sin importar que sea Creative Commons. Siempre pongo ejemplo, Babel hace parte desde hace un par de meses de un programa del Ministerio de Cultura, en el que el Ministerio de Cultura hará de entre 2013 y 2018 150 maletas viajeras por todo el país, que se llama Colombia de Película. Y son 48 cortometrajes, 24 cortometrajes y 24 largometrajes que el Ministerio de Cultura compró los derechos de cesión para hacer esas 150 copias. Babel es uno de esos cortometrajes documentales. Entonces, no entro en detalles de que pagaron, no es gran cosa, digamos que es algo que cubre ciertos gastos de producción, pero el hecho es que van a hacer 150 copias de un producto que hice yo acompañado de un grupo muy reducido de gente, va a llegar a mucha gente el producto. Todo eso es un costo añadido, es algo que vale, de verdad, que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que mientras tengamos en claro que el chip no es pensar cómo gano yo, sino cómo produzco algo bueno, y que en algún momento dado llegará el dinero que gano, no vamos a poder avanzar con el tema Creative Commons. Para finalizar, algo que me gustaría compartir con ustedes, igual no les voy a dar mucho la... esto que está rodando acá, que pueden ver en la pantalla, es un teaser de un producto que estamos haciendo ahora con Nicolás Astoque, un estudiante que trabaja conmigo en la Universidad del Norte, y es un documental que vamos a hacer sobre Palenque, o bueno, más bien inició como Palenque, ya no es sobre Palenque, ya es sobre negritudes en Colombia y el proceso migratorio, que como se dan cuenta es un tema que me atrae enormemente, y es un... ¿Se cortó? Ah, no. Ahí está. No sé qué ocurrió. Es un tema que me atrae mucho y estamos haciendo el documental y va a ser Creative Commons, y es un documental que va a tener un costo enorme, porque si todas las cosas salen como que queremos, vamos a terminar en Francia, perdón, en Francia, en África, en una isla donde salían los negros hacia América Latina, como esclavos, bueno, una cosa súper loca, y... Uy, ah, es que claro, ya vi que estaba buscando el... cambié el... perdón. Este es el teaser, perdón, cambié el desconocimiento de la herramienta, aquí está el teaser rodando. Este teaser que están viendo son un primer acercamiento visual que hemos estado haciendo en Palenque, ya no es solo Palenque, ya va a ser Palenque, va a ser Chocó, va a ser San Andrés, va a ser varias zonas del país en las que hay movimiento de negritudes, y es un documental que vamos a terminar en África, de alguna forma que desconozco, que no tengo ni idea cuál, pero vamos a terminar en África dentro de muy pronto. Y todo este documental estamos pensando licenciado con Creative Commons. Aparte de eso, va a ser un documental pensado con licencia con Transmedia para ampliar el círculo visual de lo que se va a hacer. Va a pensarse como crowdfunding, va a pensarse como combate. Yo creo que hoy en día no se puede uno centrar en que mi producto es Creative Commons, o mi producto es crowdfunding, hoy en día los productos son muchas cosas. Los productos no dejan de ser historia, no hay que olvidarse de un poco de eso. Entonces, esto es un poco el nuevo proyecto en el que estamos ahí como medio empezando a quemarnos las pestañas y a soñar, básicamente, porque yo creo que el tema aquí es soñar con historias, soñar con contar, nunca dejar de soñar con eso, con contar historias, y esas historias se hacen relevantes, se hacen cercanas y hacen que mucha más gente conecte con nosotros y pasen cosas como esta de aquí que estamos compartiendo, básicamente. Yo me creo que como hablo un montón, nada, me despido con mucha alegría, bueno, me despido de mi charla, los nuevos ejemplos que están contando, y nada, chéverísimo este espacio que nos han creado para poder hablar un poquito de Creative Commons. Alejo, pues muchas gracias por acompañarnos, por contarnos sobre Habitantes de Babel, que es un proyecto que sin duda es muy sobresaliente en el ámbito del audiovisual en Colombia por la forma atípica como se ha producido, y es como un ejemplo y un impulso para mucha gente que cree que de pronto solo existe una forma tradicional de producción audiovisual en Colombia y que otras alternativas pueden ser morirse de hambre. Yo creo que lo que hace Armadillo Media y lo que haces vos es un ejemplo, pues, como para arriesgarse y para salir y verificar qué otras opciones hay. Está muy bonito esto de Palenque y seguro todos vamos a hacerle seguimiento y bueno, y si hay alguna forma en la que podamos contribuir, por aquí, por ejemplo, Natalia Huertas dice que alguien que podría ayudar mucho es Diana Uribe y su equipo, que a ella quizá le podría interesar, entonces ahí como que también se va tejiendo red. Mira, toma nota del correo de ella, que ahí te lo dejo en el chat. Ya aquí le mando un hola y estamos ahí en contacto.
Bueno, antes de continuar con Luis Morales, que está en Medellín, creo que está en Medellín o en algún lugar cercano, les quiero contar que a las personas que han participado hoy les vamos a hacer llegar hasta sus casas esta camiseta, tal vez blanca o tal vez negra, no sabemos, pero ya les vamos a estar contactando pues en los próximos días para recibir sus datos. Y es una cosa muy chiquita, pero es como, digamos, puede agradecer Creative Commons su participación, un 18 de diciembre, sacar 2 horitas de sus vacaciones, de su tiempo de descanso para contar esta historia sobre los proyectos educativos de entretenimiento audiovisual en los que están metidos. Nos parece bastante destacable eso. Quiero también decir sobre Alejandro Ángel, y es también el momento para contar sobre otro proyecto colombiano cuyas personas no nos acompañan hoy, pero es un reconocimiento para Alejandro y para ellas. Se trata del Festival Audiovisual CC. Es un festival que nace en Barcelona y que se deja para libre copia. Luego es adaptado en muchas ciudades del mundo, y una de ellas es Medellín, luego otra de ellas es Barranquilla. En Colombia hasta ahora se ha hecho en estas dos ciudades. Se hizo la segunda versión en 2012 con unos resultados impresionantes. Alejandro le ha metido un montón de candela casi de forma muy solitaria en Barranquilla, y este es el momento pues como para también agradecerle, porque todos los espacios de muestra y de diálogo en torno no solo a Creative Commons, sino en general a alternativas de libre cultura y a todo lo que tenga que ver con compartir producciones creativas y producciones audiovisuales de forma específica, pues vale mucho la pena. Entonces también pueden seguirle mucho el rastro al festival CC, que se ha desarrollado en Barranquilla y en Medellín, y si están interesados, hay personas moviéndolo en Cali, intentándolo en Bogotá. Ha habido algunas dificultades por tiempo de final de año, pero yo sé que el otro año quizás sea más sencillo planearlo con suficiente tiempo y podamos ver otros festivales y otras personas yendo de forma libre a ver cine, a aprender sobre producción audiovisual, antojarse pues como de estos temas relacionados con libro y cultura. Entonces también quería mencionar esto. Ahí Alejo ya nos compartió la URL del Festival Audiovisual CC, y si necesitan apoyo, pues creo que pueden contactarlo a él, me tomo la libertad de decirlo, también a nosotros, pues a Creative Commons Colombia. Y el otro reconocimiento se extiende a los equipos de Mastodonte y de Ciudad Red en Medellín, que son los que han dado un impulso muy fuerte pues desde acá este mismo festival. Entonces como un saludo y un reconocimiento también para ellos, que han hecho un trabajo muy bonito en estos 2 últimos años. Bogotá aún no lo tiene, hay personas interesadas en hacerlo, pero personas de forma muy, muy solitaria. Entonces en este tipo de actividades es muy importante el trabajo colectivo, porque hay un montón de asuntos logísticos. Si se quiere montar talleres, si se quiere regar por diferentes lugares de la ciudad, entonces entre más personas es mejor, porque son esfuerzos como repartidos y la carga queda menos dura. En Cali la gente de Noise Radio está interesada, la gente de Casa Ocio, entonces de Ocio, como lo está diciendo Julián también. Entonces creo que ahorita llega María Juliana Soto, que es una persona de Cali que es colaboradora, sí, uno de Creative Commons en Colombia, y ella les puede contar qué se ha avanzado hasta ahora, aunque no se ha realizado, ya se han tratado de mover algunos esfuerzos. Así entonces, le damos la palabra a Luis Morales, lo saludamos a él, también a su perro, que ha estado muy, muy atento a toda esta actividad, a toda esta muestra de proyectos colombianos, y pues nada, Luis, tienes la palabra para contarnos sobre tu libro, que a mí me ha parecido bastante bonito y lo descubrí hace poquito tiempo, pero es como una de las obras licenciadas con CC que me ha llamado mucho la atención en los últimos días. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Hola a todos. ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues yo me llamo Luis. Estoy como muy nuevo en esto, primera vez que hago un Hangout, y pues primera vez también que hago alguna cosa con Creative Commons, y estoy muy contento pues de hacerlo. Un vecino que ahorita, no sé si lo vieron, que es ilustrador, le gustó el relato y se animó a ilustrarlo, y entonces como que el proyecto es muy natural, no nació con ninguna intención, pues fue
texto que yo escribí, un amigo que se animó a dibujar, y entonces como tal, pues buscando pues a la hora ya de publicarlo, cuando íbamos a publicar, que además fue otra amiga, también se animó y dijo que ya le gustaba mucho y lo quería publicar impreso. Entonces, a la hora de buscar como la licencia, pues nos dimos cuenta que Creative Commons es como lo que le gustaría a uno que le hicieran, ¿cierto? Como yo hago lo que me gustaría que me hicieran, Creative Commons es como la forma más buena onda de entablar una conversación con el lector. En nuestro caso, pues, que es un libro. Les voy a compartir aquí la pantalla para mostrarles el libro. E igual les voy a mostrar... Les voy a mostrar también, les voy a dar la dirección para que lo miren. Bueno, ahí está el libro, se llama Corazonadas del Último Mariachi. Como les dije, pues ahí están los personajes, lo escribí yo, lo ilustró Quique y lo publicó Grafito, que por decirlo así, así le decimos a Cata, que es la amiga que se animó a publicarlo. La idea del libro, como dice ahí, es un diario anónimo de un futuro latente, es como si fuera, como si hubiéramos transcrito un manuscrito que nos hubiéramos encontrado. Por eso en la portada pues ven como otro libro, es un libro entre otro libro. Y en este momento, aquí en esta web, tenemos un preview de más o menos la mitad del libro, y la idea es que ahorita el 21 de diciembre, publicarlo pues gratis para que todos puedan verlo ahí. Aquí está la parte de la licencia. Y en realidad lo que nosotros hacemos es que lo pueda distribuir cualquiera, lo pueda imprimir cualquiera, siempre y cuando pues no sea para venderlo. Porque como les decía al principio, no nació como un proyecto pues de hacer un negocio, sino como nació como algo muy natural. Teníamos la idea de simplemente de hacer algo juntos y salió esto. Y entonces eso es, pues quería mostrárselos, quería invitarlos a que el 21 se metan y lo puedan descargar. Estoy terminando de adaptarlo a varias plataformas para que lo puedan ver en teléfonos y en lo que quieran. Y nada, muchas gracias por escucharme y por leer el libro. Luis, yo tengo una pregunta. ¿Cómo te enteraste sobre la existencia de esta alternativa de licenciamiento y cuál es, bueno, como las principales inquietudes o miedos desde el comienzo? Pues, a ver, empecemos por la segunda, como miedos e inquietudes, pues como te dije, no tengo ninguna, porque al principio la idea, incluso ya mucha gente, mis amigos tienen el texto, porque yo lo imprimí aquí en mi impresora y cuando venía se los pasaba. Entonces nació como algo innatural, entonces no tenía miedo de que se lo robaran, pues al fin y al cabo pues, era como algo que no lo hago para vivir, sino para vivir, para pasar bueno. Y con una película que se llama RIP, a Remix Manifesto, que vi hace un tiempo, ahí pues creo que esa película tiene los argumentos suficientes como para hacer todo bajo Creative Commons. ¿Tus compañeros tuvieron alguna reticencia frente a compartirlo bajo esta licencia, las personas que te apoyaron con la ilustración y el diseño? No, en realidad, no, en ningún momento, creo que les acabé de contar hace un rato apenas. Todo ha sido como muy natural, les conté hace un poquito y dijeron que no, que tranqui, para ellos está perfecto. Porque en realidad, como les conté, nació como eso, como de juntarnos aquí a conversar y de mostrar los textos y de sentarnos a dibujar. Entonces, queremos que pasen cosas, a ver que, si le gusta a la gente, si no le gusta, o si la gente lo remezcla, lo que sea. Queremos que pasen cosas, no buscamos nada más. Bueno, pues no sé si haya preguntas para Luis, para Alejandro, para Natalia, para Julián Mauricio. Ya pues Claudia no nos acompaña, pero si hay alguna pregunta adicional, pues como para los que están acá, podemos hacerla, es el momento de hacerla, porque por último yo quisiera pues como hablar un momentico con la gente que nos acoge hoy en esta, entre comillas, celebración de los 10 años de Creative Commons en el mundo y de 7 años en Colombia. Ya estamos, como tal vez mencioné al principio, en la Casa Creativa de Punto Link, es un colectivo audiovisual de Medellín. Ellos tienen
participación en un programa que se emite a nivel nacional, un programa relacionado con cultura digital que se llama Versión Beta. Se emite por un canal privado o mixto que se llama UNE. Y está también un proyecto muy bonito que tienen, que es, no sé cómo se dice, otro medio anexo, que es todo lo que hay. Entonces, pues bueno, le quiero dar como un saludo a Fábrica de Cosas, a Jorge Montoya y a Juanse, como para que nos cuenten un poquito por qué son amigos de todos esos temas de la libre cultura, porque aunque tienen esto como una casa creativa que es sostenible y que es un modelo de negocio, también le apuestan algunos temas relacionados con compartir, con crear colaborativamente. Es la palabra de ustedes. Porque siempre se encuentra uno de estas caras conocidas de amigos, de proyectos bacanos que lo inspiran a uno como a seguir e inventarse cosas nuevas, que esto siempre, pues digamos, todo está inventado, pero nosotros lo reinventamos. Uno se puede, uno puede hacer mezclas y hacer recetas nuevas a partir de lo que hay, y a partir de eso nos hemos encontrado con un montón de proyectos bonitos que pues madre, nos hace decir, no hay otra forma que estar ahí compartiendo, tirando contenido libre, contenido para libre uso, libre consumo, promoviendo siempre como digamos, la visión del mundo que tenemos y ahí contando lo que se pueda contar. Juanse, por ejemplo, hace su cuento también. Bueno, nosotros yo creo que aquí en Medellín nos hemos dado a la tarea de evangelizar, de contarle a la gente qué es esto de compartir libre, qué es esto de ser Creative Commons, qué es esto de que la gente haga y rehaga y rehaga. Y ahorita encontrarme pues a Julián y a Alejo, que los conocemos de que toda la vida, ya hace 3-4 años que los venimos siguiendo, que llegamos a ellos por medio del proyecto de 365 días, que nosotros no pasamos del día 30 y que todavía estamos 17. Ah, bueno. Que todavía hay chicos acá que están subiendo cosas del 2009 y ustedes siguen subiendo cosas a diario, y uno dice, pero carajos, ¿cómo hacen? No trabajan, no viven. Y todo lo que hay y todo lo que hacemos en Punto Link está encaminado a eso, a que la gente nos vea, pero nosotros no buscamos nunca esa retribución económica que nos han enseñado desde pequeños y que Alejandro ahorita recalcaba y decía. Es que a mí los alumnos me están preguntando siempre por la plata y que cómo vamos a conseguir plata y cómo vamos a conseguir quién nos financie. Pues yo creo que nosotros no tenemos quien nos financie, pero nos hemos encontrado la manera de financiarnos nosotros mismos haciendo.
hacer streaming todos los jueves a las 2 de la, a las, 2 horas a las 7 de la noche, y era una cosa pues como que lo hacíamos entre 15 para 20 personas. Sí, era, éramos, era el, así el, que el objetivo uno, era el asunto de éramos, éramos dizque un show de una hora que iba a ir de 7 a 8 y terminamos siendo un show de 7 a 10, 7 bueno, a 11. No sabíamos nunca cuándo acababa porque hablábamos. Al año siguiente, así. Al año siguiente ya nos dedicamos a buscar los microformatos y a partir y en eso hemos seguido. Llevamos ya 2 años teniendo un canal de YouTube. Acabamos de llegar al millón De reproducciones, que para las historias que nosotros contamos es demasiado, pues es mucho, aunque vemos que muchas de ellas podrían tener mayor atención. Pero sí, sí se ha logrado posicionar formatos como el multitoma, que es invitar a un artista a un lugar de la ciudad a grabar una o dos o tres piezas en vivo, sin más mediación que sus instrumentos y los equipos de grabación nuestros, que es un formato ya establecido y que nos da a nosotros, digamos, el lujo de poder pedir a un artista internacional que venga, decirle que debemos grabar con usted y él que responda afirmativamente, o que al menos tengamos esa, digamos, esa, ese canal, ya para nosotros es muy importante y es una cosa que se nutre de la otra faceta de Punto Link, que es producir versión beta, es escribir guiones para otros Soy productos. Digital. O sea, en este momento nosotros trabajamos con Canal UNE, hacemos 2 programas de televisión ahí, y nos estamos quedando sin batería en este computador también. Entonces, y hacemos productos para Teleantioquia y un día y todo lo que hay, nosotros lo llamamos el patio de juegos de la casa creativa, por eso mismo. Porque a todo el que nos dice, yo quiero hacer algo en todo lo que hay, nosotros le decimos, pues venga, nosotros le damos el espacio. Y así vamos educando y culturizando a la gente y mostrándoles todo lo que hacemos. Es más, mucha gente nos ha dicho, hey, yo quiero una columna, yo quiero escribir no sé qué, y nosotros escriba, yo quiero hacer no sé qué, hágalo. El asunto entonces es que esa es como la fórmula de Punto Link, una fórmula ahí mixta, una serie de compromisos comerciales para sostener otra parte que es el ocio, y el ocio, digamos, es el que va con todo el corazón ahí marcado con Creative Commons, siempre convencidos de eso, de compartir. Tenemos una sección, por ejemplo, que es subir simplemente material en video de la duración que sea, pensando en que a otra persona le puede servir para remezclarlo y hacer otras cosas, usarlo no sé qué. Sí, eso se llaman derroches, y lo que hicimos fue que nos robamos unos roches que son grabaciones viejas de otros canales. Trabajamos en Canal U mucho tiempo, nos robamos algunas conferencias de allá que dijimos, no sé, eso nos va a servir, y las estamos subiendo a YouTube sin permiso de nadie, pero para que la gente las disfrute. Ahí digamos que siempre está la mediación de que ese material pasó por alguno de nosotros, o era el que estaba moviendo las perillas, o era el que estaba moviendo la camarita de un lado a otro, pues entonces hay cierta, digamos, derechos, ciertos morales derechos ahí que justifican. Listo, pasamos. Llegó otra amiga. Llegó alguien más. Bueno, qué bueno verlos, qué bueno saludar, qué bueno encontrar más proyectos cada vez, y con la cosa más grande, que es como ojalá que cumpla muchos años y que sigamos haciendo crecer esta banda. Y el chiste bonito es que aquí están todos bienvenidos en esta casa creativa, le tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Alejandro nos debe una visita, ¿cierto, Alejandro? Y hay frijoles los viernes. Y hay frijoles los viernes, son muy buenos, son de Rosita, almorzamos todos juntos, y ya, pues bienvenidos todos. Creo que Luis nos va a conocer durante todo el año entrante, porque fue un poco curioso que haya llamado hoy en la tarde, pues hoy a principio de la tarde, y a final de la tarde me estoy viendo la cara, y yo ahorita era como, ¿qué le voy a decir a este man? ¿Qué le voy a decir? Le mando un correo, y bueno, hola Luis, yo soy Juanse, disculpas ahí, un saludo, hola Alejandro, usted ya me conoce. Y el resto, a Julián me alegra mucho verlo, todo el rato, todo el día está ahí haciendo cosas. Y nuestra amiga Natalia, que tiene un proyecto muy lindo, pues, a mí me conmovió. Y ojalá por aquí bienvenidos, por aquí. Estos son puertas abiertas para todo el mundo, porque si vamos a compartir libre, este chuzo también es libre para que todo el que quiera venir a crear, cree.
Así que, yo no sé, creo que nosotros nos centramos en dos proyectos, en Punto Link y en todo lo que hay, pero no les contamos el resto. En este momento estamos haciendo camiseticas bonitas, estamos haciendo web para mucha gente, estamos tratando de vender formatos, estamos tratando de demostrar cosas para que las demás cosas nos sigan funcionando, y hemos juntado distintos saberes, desde escritores, desde realizadores audiovisuales, desde artistas plásticos, para contarles el cuento, para que aprendan, y así estamos haciendo cosas. Alejo se tiene que ir, dale Alejo, no hay ningún problema, esto va a quedar grabado en YouTube. Yo ya no tengo nada más que decir, y estamos prontos a entrar con Maritza. Y ojalá te vaya muy bien, Paz. Dos segundos, dicen que dos segundos. ¡Ay, ve! Dos maristas. Bueno, espero que nos estén escuchando. Igual tú no vas a descargar el streaming, ¿verdad? Bueno, yo no voy a dar nada. Bueno, aquí ya... Te voy a contar una cosa. Yo no me estoy escuchando, ¿cierto? Se fue a leer. Sí, Alejo ya está. Bueno, entonces va a silenciar mi micrófono para que no nos dé eco. Esas cosas. Pues, ¿nosotros estamos saliendo, sí? Sí, ¿tú nos escuchas? Sí, yo nos escucho. ¿Sí? Sí, hasta sí, me escuchan bueno. Cuando les hablo. Bueno, Juliana, María Juliana me acompaña ya. Ella es María Juliana Soto, es de Cali. Es la persona que les comentaba hace un rato que también hace parte de Creative Commons Colombia en una labor de liderazgo público, de acompañamiento pues como a los diferentes medios de comunicación digitales que tiene la organización en Colombia. María Juliana es comunicadora... ¿Cómo se llama? Audiovisual, comunicadora social de la Universidad del Valle. Nos conocemos hace muchos años y ella ha movido cosas muy interesantes en Cali con otros compañeros como el proyecto Noise Radio, que nació como un proyecto, como un trabajo de grado, pero que ahora se constituye pues como en un ejemplo muy bonito de radio digital, de estudio, de investigación y también de hechura y de puesta en práctica y de experimentación en torno a radio digital. Licenciada además bajo Creative Commons. Entonces pues le voy a dar a ella la palabra 5 minuticos para que nos cuente un poco sobre Noise Radio y luego ya vamos como cerrando esta muestra digital de proyectos colombianos licenciados con CC. Ay, qué bonito. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar en esta celebración ahí conectada con varias personas. Y aunque estoy ahora en Medellín, pues como dijo Mari, yo soy de Cali, trabajo en Cali con un colectivo que se llama Noise Radio, N-O-I-S en español, como OIS, como el OIS que decimos nosotros. Y las licencias han sido muy importantes para nosotros, sobre todo para pensarnos otros problemas, no solamente los problemas de derechos de autor y de cómo circula el conocimiento, sino para pensar un tema sobre todo muy importante que es la libertad, ¿no? Y qué podemos hacer con esa libertad que tenemos ahora en la red y cómo la vamos a aprovechar. Y esa búsqueda de Noise por esas preguntas sobre la libertad y sobre el hacer memoria, por ejemplo, y el hacer memoria sonora, nos ha llevado a reunirnos con otra gente y ahora tenemos como un colectivo de colectivos, si se puede decir así, que se llama Radio Relajo en Cali, y en Radio Relajo está participando unos colectivos que son de una sola persona, pero que a ellos les gusta llamarse colectivos y hablan como si fueran muchos, pero es uno. Y entonces hay uno que se llama La Enésima, que es Oscar Narváez, que es un duro en tecnología. Nos ayuda mucho con las cuestiones de streaming. Hay otro que se llama Bagual Project, que es Néstor Frank, que es un músico también que se ha apropiado mucho de la salsa
para hacer remezclas y bueno, tiene una música que a mí en lo personal me gusta mucho y eso también le ha dado como otro aire a Noise, que era muy radiofónico, muy paisaje sonoro solamente, y Bagual le ha metido pues como otra estética pues mucho más ligada a la música. Está Radio Laboratorio, que es Mauricio Prieto, que al que nosotros le debemos también mucho de nuestro acercamiento a la radio, mucho de nuestro amor por el sonido, ya que fue el laboratorista de la Escuela de Comunicación de Univalle durante muchos años. Y justo ahora entró uno de mis compañeros de Noise, que es César Torres, a ocupar ese puesto de Mauricio. Entonces fue un relevo ahí muy interesante generacional y como ya un fruto pues de esa escuela que, en la que Mauricio tiene tanto que ver. Y Mauricio tiene pues este colectivo de una sola persona que se llama Radio Laboratorio y ahora está pues en Uruguay, creo, mostrando unos documentales. Bueno, y está Noise y está otra persona que también es un colectivo unipersonal que se llama Satellite Sound System, que ya es viejo conocido para los que estén en la movida de los fanzines, que es Harold Bardey, que es el Sudaka Boy, bueno, que es un personaje en Cali y que hace radio cada vez que sale a la calle porque siempre está entrevistando gente, grabando, y bueno, y el Sudaka también le mete como otro componente más de la ciudad, del urbano, del hip hop, a este radio relajo que está funcionando como a manera de mesas de radio en eventos. Funcionó muy bien en el Común Lab, que fue un evento, un encuentro de medios comunitarios que hicimos en Cali en octubre, y ahí fue como donde Radio Relajo se unió por primera vez y hemos seguido ahora como trabajando en estos dos meses y va muy bien ese trabajo como entre relajo y entre seriedad, y en donde nos hemos hecho muchas preguntas y también pues celebramos mucho el tema de las licencias, porque sobre todo por eso, porque nos ha permitido explorar otras cosas y unirnos con gente, no solamente por qué significan las licencias y como la parte tan técnica de qué hago yo si es atribución no comercial, así que eso solamente lo entiendo yo porque estoy más cercana y los otros no dicen como, ¡ay, está hablando! Pero digamos que eso nos ha permitido estar cerca a CreativeCom, nos ha permitido estar cerca a otra gente, a otros colectivos y a otros, como otras maneras de entender la comunicación, que es pues desde donde nosotros hablamos, y ha sido muy, muy enriquecedor estar cerca al proyecto Creative Commons para ver otras cosas, y para que nos inscriban de alguna manera en unos parches que si, digamos, nosotros no estuviéramos como cerca a las licencias, tal vez nunca llegaríamos a ellos, y es como una excusa, más que todo, y ya se me pegó el paso, en dos días. Pues es que yo creo que cuando alguien se mete a estudiar cómo puede compartir su producción, no solamente está estudiando derecho de autor, sino que está estudiando cómo tener redes y cómo ir más allá con eso, que podría simplemente venderlo o que podría simplemente representar un asunto netamente jurídico en materia de yo cómo demando a alguien si hace un uso inadecuado de mi producción creativa o científica, lo que sea. Y lo que ha hecho esto es como cambiarnos ese sistema tan represivo y tan ligado pues como a lo que no se puede hacer, por las cosas que definitivamente sí podemos hacer en un marco de legalidad y de compartir. Es que en últimas es un complemento al derecho de autor que le cambia a uno, pues o yo creo por lo menos, le cambiamos el chip de la mala fe y del lío y del problema por la buena fe y por la posibilidad de compartir y de hacer un montón de cosas como las que nos han contado hoy Alejandro con Habitantes de Babel, Natalia con Sonido Transparente, con Claudia León con su proyecto, también nos contaba que es algo ya más del ámbito educativo, entonces como que si uno mira, hay un montón de otras puertas y otras posibilidades y otros nexos que se pueden ir cultivando cuando uno decide dar ciertos permisos sobre su producción y casi tranquilizarse y casi dejar de preocuparse por el tema de derechos de autor, porque ya uno los concedió y ya uno no va a estar ahí día tras día fiscalizando qué están haciendo, sino mirando todas las posibilidades que eso representa, todas las nuevas
los nuevos contactos que llegan, invitaciones a festivales, invitaciones a talleres, invitaciones a otras ciudades a dialogar sobre un asunto específico, a presentar el libro, a presentar el audiovisual. Entonces, es como un gran abanico de nuevos chances y de nuevas personas que uno conoce, y yo creo que eso es lo que nos interesa a muchos creadores y a muchas personas que estamos compartiendo contenido a través de plataformas digitales o en el área. Entonces, hoy, pues como para ir cerrando, hemos descubierto proyectos muy nuevos, como el de Luis con su libro de... Se me olvidó el nombre de la corazonada del mariachi, que ya lo presenta el 21 de diciembre total, pero que ahora ya hay como un preview para que la gente se vaya antojando, y ya nos dejó muy antojados. Y hay proyectos mucho más recorridos, como el de Medio Media, como el de Profeta al Ojo, y hay proyectos muy interesantes como el de Natalia, que nos ha inspirado muchísimo a conocer también otras culturas a través de la música y mirar cómo esas redes se van teniendo de forma tan natural y así. Entonces, nos podríamos quedar toda la tarde y mucho tiempo hablando sobre otros proyectos también con mucha trayectoria, como Altair, o otros proyectos más nuevos, pero también de radio universitaria como Acústica, o nos podríamos quedar hablando de temas muy legales y muy acartonados, pero eso está casi todo está disponible a través del Fondo Creative Commons y a través de otro montón de documentales, pequeños audiovisuales, entrevistas que están disponibles para todo el mundo. Entonces, esta es solamente una excusa como para conocernos con otras personas que están trabajando en esta misma onda, saludarlos, darles las gracias por hacer parte de esta historia, a ustedes, a los que han participado hoy, a los que han seguido el streaming, a los que están trabajando y no siguen el streaming y tampoco están acá conectados, pues como dando la cara, pero que sabemos que hacen cosas muy bacanas, que nos han compartido mucho de eso a través de la base de datos de Creative Commons, y esperamos que le mayor visibilidad a todo esto a través del blog y de medios sociales el próximo año. Yo voy a meter la cuchara. Luis pregunta que si Radio Relajo, todo se cuenta en Radio Relajo, ¿qué? ¿RadioRelajo.com, Radio Relajo? No, Radio Relajo ocurre espontáneamente. Tendría menos pensado. Entonces hay desde, sobre todo las cosas se encuentran desde noisradio.blogspot.com, noisradio.blogspot.com, y lo que ha surgido con Radio Relajo fue... como la primera producción, fueron como 72 horas de radio seguidas en el Common Lab, que son las memorias radiofónicas que fueron... El Common Lab era un encuentro común corriente con unos talleres, unos seminarios, unas mesas redondas, y nosotros en Radio Relajo estábamos como a un lado, en el lobby del hotel donde se realizó ese evento, que era el Hotel Aristi, en el centro de Cali, y ahí llegaban a conversar relajadamente la gente que estaba haciendo sus talleres o que estaba dando una conferencia, y ya hablaba con nosotros en otro tono y en una disposición más de conversación que de dar una verdad, ¿no? Entonces ya tenemos 72 horas, creo, una onda súper extensa, que la tarea ahora es como revisarla por unos bloques más pequeños que se puedan ir montando al archive.org o como a otras plataformas para que la gente la pueda utilizar y escuchar, porque se habló de todo, de soberanía alimentaria, hablamos de Creative Commons, hablamos de audiovisuales, bueno, hablamos como de muchas cosas, y pues hay un material muy interesante, sobre todo pues para la gente que está interesada en la cultura libre y en compartir y en ver qué es lo que la otra gente está pensando. Pero se partió el stream también. Bueno, pero ya pues entonces nos despedimos así internamente de Natalia Huertas, de Julián Mauricio, de Alejo, que ya se fue, también Natalia ya se fue, perdón, también Claudia León, que ya se fue, de Luis, nos despedimos. Le agradecemos muchísimo a Juanse, que está acá con nosotros y que representa en este momento pues al equipo de Punto Link y de todo lo que hay, que nos ha albergado con mucho cariño hoy en su casa creativa en Medellín, a María Juliana, colaboradora de Creative Commons. Un saludo muy especial también para Carolina Botero y para Pilar Sanz, que están en este momento en una cumbre en Río, hablando de todos estos temas relacionados también con Creative Commons y derechos de autor.
y de Cultura. A ellas pues las saludamos, aunque no pudieron participar, sabemos que estuvieron muy atentas a esta celebración. Contando. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos a creativecommonscolombia@gmail.com, también a través del formulario de contacto del blog co.creativecommons.org. Estamos también en Twitter, cccol, también estamos en Facebook, Creative Commons en Colombia, es un grupo abierto. Entonces, pues nada, ahí nos despedimos y... También por medio de la Fundación Carisma. A través de la Fundación Carisma, con K, no como la de Medellín, sino con CAA, que es una fundación sin ánimo de lucro que en Colombia se ocupa de temas relacionados con alfabetización digital y con derecho a la información. Entonces, nada, pues como cualquier duda que tengan ahí nos pueden contactar y agradecemos muchísimo su participación y su tiempo en pleno 18 de diciembre. Un saludo para todos y feliz Navidad y feliz fin del mundo. Chao. Chao. Bueno, entonces damos pues ahora sí a las 4:12 en Colombia la bienvenida a este hangout, a esta, digamos, videoconferencia de celebración de los 10 años de Creative Commons de Colombia en el mundo y 7 años en Colombia. Disculpen porque tengo retroalimentación. Bueno, entonces, un saludo para todos, muchísimas gracias para las personas que nos están acompañando vía streaming y también para los proyectos colombianos que se han sumado a esta actividad especial de conmemoración de estos 10 años de Creative Commons de Colombia en el mundo y 7 en Colombia. La mejor forma de celebrar se nos ha ocurrido es... pues conversando con los protagonistas de esta historia, con las personas que han tomado un riesgo por compartir de una forma menos restrictiva y más clara su producción creativa, su producción educativa, su producción intelectual. Nos parece un momento muy adecuado para escuchar a través de este medio digital como qué es lo que están haciendo, qué es lo que están compartiendo a través de una licencia CC, cómo ha sido esa experiencia, qué dificultades, qué tropiezos han tenido en el camino o qué oportunidades les ha representado adoptar este tipo de licenciamiento. Quizá podemos luego conversar un poco más cómo se ha desarrollado el proyecto en Colombia, cómo ha sido la presencia de Creative Commons en Colombia, cómo hemos podido como compartir con muy diversas comunidades desde hace 7 años cuando Carolina Botero con otras personas se montan esta idea en nuestro país, pero pues vamos a empezar en primera instancia con Claudia León. Claudia nos va a contar en dónde se encuentra, nos va a contar cuál es el proyecto con el que ha decidido participar en esta muestra y por qué vale la pena tal vez adoptar un licenciamiento CC para compartir esta producción. Entonces, le damos la bienvenida a Claudia, agradecemos mucho su participación y la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y a todas por estar acá. Felicidades a ustedes por este trabajo que están haciendo tan importante durante estos años. Mi proyecto es un proyecto académico, se llama Interfase 32, es una página web que tiene, bueno, muchas plataformas, tiene video, tiene un proyecto de investigación académico como tal, tiene audios y tiene muchas entrevistas. Mi proyecto, no sé si ustedes acá lo pueden ver. Se nos paró la
pantalla de Claudia. Bueno, mientras Claudia vuelve, vamos a ver si es que quizá nos está compartiendo su pantalla. Les cuento que estamos desde la... Pero ya no te vemos, Claudia, o vemos paralizada tu pantalla. Estuvieron en él. Hola, Claudia. Claudia. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho, mas no podemos como verte. Ya. Ok, yo puse compartir la pantalla para que vean el proyecto. ¿Sí lo pueden ver? No, no podemos verlo. ¿Sí, los demás sí pueden verlo? Bueno, Julián está haciendo como señal afirmativa, sí. La realizó un amigo que es diseñador. Bueno, Claudia, no sé si alguien tiene alguna pregunta por el chat, pues por favor, digamos, levanta la mano, me dice yo, y le abro el micrófono para ver si tienen algo como que comentar sobre este trabajo de Claudia, que realmente pinta muy bien y nos ha llamado mucho la atención desde que se registró en el Banco de Proyectos de Colombianos de Creative Commons. Bueno, Alejandro tiene una pregunta para Claudia. Espérate, Alejo. Alejo, tú mismo puedes quitarle el micro, el silenciador al... Sí, es que lo estaba quitando. Sí. Ok. Claudia, bueno, no, chéverísimo, debe conocer, sobre todo no conoce el proyecto, después lo estaré mirando más a fondo. Yo creo que parte de esta conversación de lo más interesante es ver esas otras personas que como nosotros han decidido licenciar de manera abierta, ¿cuáles han sido como de pronto los problemas o las cortapisas o eso que de pronto te hizo pensar, miércoles, ¿será que mejor dejo de pendejadas y de ponerme a experimentar y lo licencio de la manera clásica de toda la vida? ¿Has tenido algún tipo de problema o en realidad todo ha sido fluido en el sentido del Creative Commons, ¿no? De potenciar un trabajo con todo lo que esto implica, un proyecto con todo lo que esto implica, con todo el trabajo que lleva, licenciarlo abierto? ¿Tiene algún tipo de problema o algo por el estilo? Realmente no he tenido ningún tipo de problema hasta ahora. Más bien se han abierto más puertas, ¿no? O sea, creo que el tener que buscar para que tu trabajo también sea Creative Commons, otros trabajos que tengan la misma licencia, te abre puertas y te hace conocer más gente que esté como en lo mismo, ¿sí? Entonces ha abierto más puertas de las que ha cerrado el haber trabajado con esta licencia. Yo realmente como creo mucho en lo que en cuanto a compartir los trabajos, ¿verdad? La gente siempre tiene miedo de que otras personas no sé, tomen las ideas de la gente, en fin. Lo que yo considero personalmente es que uno debe valorar tanto su trabajo como el trabajo de los demás. Por eso todo el trabajo que yo hice, digamos, de los audios, de la realización de los videos y de la realización de los audios, fue tomar música, videos que también estaban bajo la licencia de Creative Commons, porque creo que es un compartir y es formar redes de conocimiento, sin tener miedo a que la gente se robe las ideas de uno, sino que al contrario pueda expandirlas y crear otros trabajos que puedan ser mucho más productivos y mucho más creativos en el mundo. Esa es la razón por la cual yo utilicé los Creative Commons, porque quisiera que otra gente compartiera este trabajo y pudiera realizar cosas mucho más grandes a partir de esto. No tengo celos ni tengo miedo de que roben mis ideas, porque eso es. Okay. Claudia, tengo una pregunta. ¿Cómo conociste esta alternativa de licenciamiento? ¿Quién te la mostró o en qué escenario descubriste que esta podía ser una opción válida para dar ciertos permisos sobre eso, sobre este trabajo? Bueno, yo la descubrí por internet.
desde que yo tengo un Flickr y en el Flickr daban la opción de poner tu licencia bajo Creative Commons. Ahí empecé a averiguar más por internet y ya, así, como buscando. ¿Y este trabajo lo has hecho sola o hay algún equipo detrás de este contenido? Yo, todo el trabajo de investigación, las entrevistas, la producción audiovisual y la hice sola, y la página como tal, la programación. Y okay. Esta es la página web. Esta es la página web, este es el edificio, la foto que tienen al lado derecho es el edificio donde hice la investigación. Fue una investigación de aproximadamente un año y medio, donde hablé con las personas que ocuparon este lugar por casi 7 u 8 años, creando proyectos educativos, sociales, artísticos, fiestas, muchas cosas de tribus urbanas y de proyectos sociales que se gestaron en la ciudad de Bogotá. Allí también emergieron bandas de música y otros proyectos que aún continúan en la ciudad, y ellos aceptaron pues que yo hiciera este trabajo y que pudiera compartir con todo el mundo lo que había pasado allí. El trabajo, como les contaba, tengo una galería de fotos en Flickr que también tiene Creative Commons. Claudia. Ya no podemos escuchar a Claudia. Pero bueno, estoy. En este momento les voy a compartir la URL. Ahí te escuchamos, Claudia. Ok, perfecto. Y bueno, ese más o menos en resumen es el trabajo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Yo decidí compartir esto, pues bueno, licenciar esto bajo Creative Commons, porque considero que, bueno, siendo un trabajo académico, bueno, por dos razones, siendo un trabajo académico, en la academia hay mucha como competitividad y orgullo de,